Pues bueno, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y estamos en una partida más de Gears of War en esta versión que es Guardia, pero estamos aquí tratando de eliminar a unos enemigos de 5 contra 5, donde uno de nosotros tiene que sobrevivir, que es el de color dorado, y tiene que estar sumamente con vida. Los demás podemos, si morimos, podemos revivir una y otra vez. Pero el líder, si muere, ya no podemos respawnear, como comúnmente se lo conoce. Ahí está su líder. Vamos a darle madre. A ver si llegaba. Llegaron la banda. Me mataron ahí por querer darle carne a la crán. Andaba checando lo del video, como que no quería grabar bien. Pero pues aparentemente por eso tardo en jugar, muchachos. No crean que es por otra cosa. Estaba viendo lo del video que no grababa bien. Ya vi que grabó bien. Y dije, bueno, al menos ese tipo me lo chuto. Ya lo bajé a la distancia. Ese cuate me lo dejó. Y dije, pues bueno, voy a matarlo. Y ya tenía mi primera muerte. Los otros estaban de este lado. Voy a llegar por atrás. Ahí está, otro más. Ah, el otro me estaba disparando desde acá atrás. Y me mata, ¿eh? Me mata, me mató. Me anticipé mi muerte, pero ya nada más queda uno contra cinco. Y nuestro líder está con vida. Ahí está el de la estrella roja. Y la partida 1, la ronda 1, mejor dicho, la ganamos nosotros. Los éramos enjambre. No me gustan los enjambre. De hecho, los únicos personajes que me gustan de enjambre son el Cantus y el Ram. Yo tengo a Ram. Es uno de mis favoritos. Me faltan los clásicos Boomer. Esos Boomer eran magníficos con sus lanzallamas, no lanzaban nada. Y bueno, aquí haciendo de guardia de nuestro líder, de técnicamente de guardaespaldas, agarró el arco y dijo, voy sobre su líder. Y bueno, pues ahí me tienen viviendo de guardaespaldas. Me tengo que quedar a unos pasos adelante de él para que no lo maten. Y dispara, pero no le dio a nadie. Y yo aquí esperando, diciéndole que no le pueden llegar por atrás. Y bueno, ya marcaron a su líder. Iba a ser la imposible con el arco. Venía su líder y lo mata. Líder mata líder con el arco. Muy bien de nuestro, mi querido compadre Aruk, que juega con nosotros. Este, yo ya podía dejarlo. Ay, le iba a matar ahí. Y ya lo podía dejar solo, ya éramos 5 contra 2. Este me quería aplicar la de ya te cayó el baile, pero le volé la cabeza, claro que sí. Y así ganamos la segunda partida rápidamente, apenas van 3 minutos y ya vamos ganando, muchachos, vamos ganando. Esto se estaba yendo muy rápido, yo en primer lugar, vaya qué bonito, iba a ser líder. Eso eran malas noticias para mí. Muy malas noticias, porque cuando eres líder pues casi no haces puntos. Y bueno, yo no soy muy bueno siendo líder y decidí esconderme en un lugar estratégico, viendo el movimiento de mis enemigos. Y vi que se repartían 2 hacia el boomer o el dropshop y 2 hacia el arco. Entonces, como de este lado no vino nadie, decidí esconderme en esta parte, esperando que no miraran por mí. ¡Ay, venía ese tipo que casi me mataba! Logré salvarme, casi estaba muerto. Ese sí era un noob. Me tenía que ir con el equipo porque iban detrás de mí. Me escondía aquí atrás de estas cajas para poder ver dónde estaban los enemigos. Me urgía ya que mataran a su líder y quitarme la preocupación. Y de repente sucedió algo misterioso. Salen ellos. Veía que uno venía por mí. Dije, ya valió gorro, pero bien defendido por ahí. De repente empiezan a matar a todos los de ese equipo. Y yo preocupándome de que no me fuera a llegar nadie. En este momento, justo en el momento, se quedaban técnicamente solos. Era el momento de ir a buscar a su líder. Era el momento de buscar a su líder. Estaba por el arco y de repente escuchamos un ruido. Este pequeño ruido que se escucha. Yo quería ver dónde nacían para... ¡Ay! Ese ruido donde identifican dónde está su líder. Y todos a la cacería de él. Y justo en este momento, ¡lo matan! Y yo preocupándome porque venían 3 por mí. Si no me movía, no me iban a ver. Y nuestro equipo haciéndole gran labor de matar a todos. Ya el último
Se estaba escondiendo por el arco. Los demás lo empezaban a buscar. Yo no me movería. No era mi intención moverme, ir a buscar. Y de repente le digo a uno de mis compañeros, Aruk, ve a buscar, está en el arco. No sabía exactamente si estaba arriba o abajo. Él no lo alcanzó a ver. Y de repente, ¡chin!, lo mataron ahí. Desgraciadamente. Pero eso ayudó para que los demás identificaran dónde está y lo rodearan. Justo en ese momento iban por él. Y ahí, justo ahí en esta partida, lo matan. Y así ganamos. Partida express, partida rápida. Yo me despido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto fue Gears of War. Yo soy Guardian. Gané. Partida express. Bye.